siempre en las mañanas he salido a caminar. Después camino y ya estoy bien. Hay que estar acostumbrado al ritmo de la caminata. Dejas de caminar, me voy a Chosica y no camino, me siento intranquilo. Pues yo salgo a caminar, me voy a comprar periódico. Salen otras nuevas venitas. O sea que esas ya no funcionan y salen. Los geniogramas, todo lo que es geniograma, crucigrama, libros, diccionarios, todo lo que sea lectura, revistas. Más que por los que utilizaron. Es del año 58-59 del colegio. Yo tenía un diccionario gordito y de ahí sacaba la una trampa, ¿no? O sea, en un prefijo. El más común que siempre sale en el comercio es este, dentro, es endo. Hicieron ahí, era adentro. Y el prefijo es ento. ¿Cómo esto me entretengo? Me junto ahí en mi mesa y comienzo a... Aquí en la tarde, pero me voy a ver a unos amigos. Buenas tardes. Igual también que tiene. Nosotros tenemos un club aquí en Magdalena, en el partido aprista, porque la presidenta del club es aprista. O sea, en un ratito lo resolvemos el geniograma. Hay palabras que no hay. Hay, por ejemplo, yo el 84 salió con mensualidad de 247.000 soles. Lo desarrollamos. Tengo mi boleto. Cambio de ideas. Entonces no es cualquier cosa. Sino conforme ganas, gastas. Conforme ganas, gastas. Y entonces ya, ¿no? Cuando ganas mucho ya no. No guardas casi. Si guardas, sacas. Y ganando bien, ¿eh? Casi así. Ya después, cuando uno ya tiene experiencia, recién va a guardar. Cuando ya es tarde. La experiencia es tarde. O sea que yo era de jefe de despacho. Tenía a mi cargo 42 personas. 42 personas y entonces el movimiento fue de importación y exportación. Gracias. Sino que me asaltaron también. Me rompieron la cabeza. Me asaltaron en San Borja. Más de 20,000 dólares. Y ese era mi capital con ese trabajaba. Ahí sacó y me dio, entonces del banco es el que nos ha vendido. Ya que le iba a ir a la policía, ¿para qué? La policía le dice dónde vivimos y nos pueden matar. Ya te robaron, ya perdiste. Está concentrado en que la situación es crítica y todo, te da un derrame. No. Mis hijas también. 6 nietos. A 18, 17 años. Mi hija mayor va a cumplir 39 años. 40 va a cumplir mi hija la mayor. La segunda 39. El tercero 37. Y así. Así es la vida.